Hola gente, bienvenidos a un video, y Perla. Yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 7 de la segunda temporada de La Casa del Búho. Y como siempre pedimos que nos apoyéis con muchos likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube. Necesito una chaqueta nueva. ¿Quién necesita que le quite las pulgas? Estoy olvidando algo. Toda señora, toda mamá. ¿Sabes que eres adulta cuando haces listas de la compra y de lo que se te olvida? Y 10. Bien, King. ¿Qué es lo primero que harás cuando veas a tu padre? Y 10.000. Bueno, cuando terminemos de entrenar voy a encargarme de eso, seguro. Y luego voy a llorar mucho. Demasiado. ¿Le contaste a Eda tu decisión sobre...? ¿Sobre? No estoy listo aún. No sé cómo va a reaccionar. ¡La va a dejar! Todos se irán, ¿eh? Todos se irán. Incluso King. Creo que no soy un buen reemplazo. Bueno, la guardan en el pelo. Una buena distracción. Si lo piensas, es triste. Oh, sí, claro. Todos se quieren ir y nadie piensa en lo que, ajá, en lo que ella siente. Creo que no. Tonta. Es feo. Hombre, Kim estaba pensando. No le ha dicho su decisión a Eda. Y eso es porque no quiere hacerle daño. Uy. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué chulo! Ya lió. ¿Cómo puede ser que el líder de los bardos tenga miedo escénico? Oh, lo siento, Luz. No te preocupes. Oye, ¿tienes otra mochila para prestarme? Esta está un poco sucia. En el closet. ¿Qué cazaron? ¿Y por qué ahora te interesa tanto volar? ¿No vas a regresar, se vomitó, al reino humano? Supongo que puedes quedarte aquí un tiempo más. No, no, voy a regresar a casa. Pero aún tengo algunos inconvenientes. No. Vamos. Pobrecita, ¿qué información que necesito? ¿Quieres una zanahoria? ¿Te gustan las zanahorias? Eso es. Todo está bien. ¿Estás a salvo aquí? ¡No! ¡Gahuti! El búho guardián de Gahut te ha protegido una vez más. Dime que lo tienes de su cuello. Necesita recuperarse. Mientras tanto, este fin de semana es el Glan Prix. Estudiantes de Hexai, Glandus y San Epiderm compiten por la gloria, el honor y la fama. Los ganadores serán entrevistados para noticias de las Islas Sirvientes. ¿Sabes lo que significa? Nos inscribiremos y haremos que Kim envíe un mensaje a su papá por televisión. Ay, todo para lo de su papá. Qué feo. Para irse todo. No. Pero antes hay algo. Yo no quiero que se separen. Verás, creo que llegó el momento de dejar. Dejaremos eso para más tarde. No quiere escucharlo. No debemos hablar. Vayan a practicar. Ahora, ¿quieres salir mientras tu panza está vacía? Ok. Vamos. Llegará un momento que tenga que estar preparada para escuchar lo que le tiene que decir. Yo. Pobrecita. No diga, ¿sabes? Por fin me estaba acostumbrando a ti. ¿Cómo de manzana? Entonces todo se desmorona. Claro, no entiendo. Es como cada vez que vienes aquí pienso, tal vez ella pague su cuenta. Tal vez. No va a pasar. Tranquilos ciudadanos, ayudamos a esta bruja salvaje a encontrar su lugar en la sociedad. ¿Salvaje? ¡Suéltame! ¡Ojo! Eso es lo que le hacían a Eda, ajá. Una vez más. ¡Aléjate, Damabu! Sí, ninguna que la requiere una bruja sin poder. ¿Dijiste sin poderes? No tiene poder, pero tiene fuerza. ¿Quién fue? ¡Uy, no! Miren a los lacayos del emperador. ¡Ese no es
es el que estaba comiendo escénico? Sí. Parece, ¿verdad? Es él, por el pendiente. Silenciar la música de nuestros corazones. Y debilitar la magia, metiendo a las brujas en aquelarres contra su voluntad. Le suena. O sea que es valiente mientras no se le vea la cara. Así es. Pues bueno, valiente. Habla. Como se sepa esto, lo van a echar. No creo que se sepa. Hombre, yo noté quién lo era. Hicimos, pero... amigos. Un consejo. Tienen que prestarle mucho detalle. Digo, así, mucho. Asegúrense de tener planeado. Mucha atención. Gracias. ¿Cómo podemos recompensarte? Bueno, uniéndome a su equipito. Oigan, tal vez no tenga magia, pero soy una agente del caos. Disculpa, no aceptamos nuevos miembros. Esa es forma de tratar a una vieja amiga. Rain Whisper. Ya sabía ella. Así que al brujo líder de la aquelarre de los bardos le gusta fingir que es un rebelde. Lástima que no lo hagas muy bien. ¡Eda! Me estás avergonzando delante de mi equipo. Oigan, todo está bien, chicos. La dama Boo es una vieja amiga. Es un placer verte de nuevo. ¡Ah, qué chulo! No me parece que encaje con nosotros. Ella me recuerda a Amity. Ella es quien me inspiró a formar. ¿Quién sabe por qué? ¿Ah? Sí, fue hace tiempo. ¿Ojo? Rain, yo sé por qué estás aquí. No tengo idea de lo que estás con hablando. La guitarrita que tiene ella o el ukelele ese. ¿A quién le importa una tonta actuación? Esto es más divertido. Lo que tú digas. ¿Ves? Serías un desastre sin mí. Entonces él es muy mayor. ¿Eh? Él es mayor, no es jovencito. Ah, estás diciendo que Eda estaba viejita. Qué bárbara eres. Bárbara. Es por eso que tienes que enfrentarlos. No, pero pensaba que era de la edad de luz. Creí que bromeabas. Pero aprendí lo que eso significa cuando comencé a enseñar para el aquelarre de los bardos. El emperador priorizaba el reclutamiento por la fuerza. Y cualquiera que se negara a unirse desaparecía. Pero yo no lo iba a permitir. Así que tenía que hacer algo. Fui subiendo de nivel y encontré personas que querían cambiar las cosas, como yo. Entonces formamos los Bardos contra el Trono, conocidos como los Mesets. Ah. Oye, si no tienes nada que perder, tu ayuda nos vendría bien. Claro que sí. Necesita amigos por ser si se queda sola. Claro. El Grand Prix es pasado mañana. ¿Estás listo? Yo estoy nervioso. No, justo eso, le está ayudando. No pude hablar con Eda. Se trampa. Pues estuvo muy ocupada esta semana. Siempre tendrás el hombro del tío Hootie para apoyarte. Tú no tienes hombros. ¡Apóyate en mí! ¡Utilízame! King necesita hablar contigo. Tal vez más tarde. Ay. Ok, bueno, quizás en el Grand Prix. Allí estaré, lo prometo. ¡Aléjate de mí! Bueno, aquí están. Mapas de cada uno de los rincones de la ciudad. Muy bien, esta es la situación. El emperador Velos quiere a cada bruja salvaje en una que la re antes del Día de la Unidad. Está tratando de robar toda la magia posible, pero no sabemos por qué. Ahora vamos a ayudar a los que fueron capturados. Y los próximos ataques serán aquí, aquí... Y aquí, al mismo tiempo, ¿cómo haremos? No se preocupen. Se dividen. Mamá tiene un plan. ¡No eres mi mamá! Mientras el primer equipo acorrala a las brujas en la calle Jackson, Amber se va a esconder para eliminarlo. Bien. Con la música. Buena esa. Ay, qué raro el reno, la cosa esa que tira del carruaje. Era un puchamón. Fuera de Huesosburgo. Velos tiene menos alcance.
Ah, claro. No puedo creer que ya sea de día. No estoy cansada aún. Amber, debes calmarte. ¡Lo logramos! ¡Eda, eres increíble! Esta vez sí que ayudamos a la gente. ¿Reinaldo? Hace tiempo que no lo escuchaba. Oh, te volviste tan fuerte. Es increíble. ¿Pero cómo te convertiste en líder con tu miedo escénico? Soy muy bueno. ¿Qué tal tú? ¿Todavía sabes algún hechizo de bardo? Oh, recuerda que la maldición perjudica mi magia. La guitarra. ¿Te convertiste en la dama búho con tu miedo escénico? ¿Miedo escénico, Eda? No tiene miedo escénico. Qué pero es como que es se va demacrando todo. Rhapsodia de Rain, o debería decir el Requiem de Eda, ¿verdad? Es mejor que toque lo que saben hacer. Lo quemó todo. Es como que por la maldición se va deteriorando ella y todo lo que toca. Hasta el punto te imaginas de que a lo mejor le pase algo. No le va a pasar nada. No creo. Me muero. Yo quisiera decirte algo antes de la carrera. Bueno, si es tan importante, podemos hablar después de la carrera. Cuando ganes, ¿ok? Sí, está bien. Yo creo que no es lo que pensamos lo que le va a decir. Es otra cosa. A lo mejor no es una noticia mala. Pero como no quiere escuchar, pues no sabemos. Claro. ¡No, está la fea! La copia amargada. Parece una copia del terror. Digo, una copa del terror. ¡Listos! ¡Ya! ¡Ojalá gane luz! Ay, ¿cuál es el tuyo? Le dice. ¿Aló? ¡No te vayas! No, está bien, voy para allá. ¡No! Era importante para ellos. Era importante. Este debería ser el lugar. Tiene mucho poder él. Algo no está bien. Oh, no. ¡Ha hecho las cosas esas! ¡Hala! ¡Guau! ¡Uy, no! Vaya manera de aparecer. Son los brujos líderes Everwolf y Darius. Y eso significa que caímos en su trampa. No me digas. Hubiera sido mejor que se quedara en el campeonato. Claro. King siempre picando, le encanta. Deberías ir más despacio en esa curva, Luz. Vamos. ¡Qué buena! No me lo creo. Sacar de aquí. No, otra vez. Hoy quería tener un tiempo para mí, así que entréguense antes de que las cosas se pongan feas. Oh, sé que pueden oírme. Quería tener un tiempo para mí. ¿Y eso? Con eso los va a ver seguro. Oh, ah, oh. Claro. Preparando un gran hechizo para el día de la unidad, pero no puede hacerlo sin todos sus brujos líderes.
¿Qué? Dices que tu maldición interviene. Que toque. Con la magia. Claro. ¿Qué puedo hacer que eso funcione a nuestro favor? Para deshacerse de ellos, ¿puede ser? ¡Ojo! ¡Ah! ¡No! ¡Las botitas de ella! Ahí está. ¡Hola, qué miedo! Eso parece un villano más que... Pues son villanos. ¡Mira! ¡Hala! ¡No! Pero parecía un héroe. Y ya le salieron esos ojos. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué personajazo los dos! Me gustan. Han sido de los más currados que he visto hasta ahora en la serie. Ahí está. Y ahora ella. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Uf! Ahí está, se lo están deshaciendo, te dije, se lo están comiendo. ¡Qué bonita la melodía! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡A él no! ¡No! 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 Va a dejar de tocar. Ya está. Pero no son realmente míos. No importa. Ambos pueden regresar con su verdadera familia. ¡Deja de tocar! Por ella, claro. No sé de qué huyes. Pero una gran bruja me dijo algo sobre... Algo sobre darle una bofetada a los miedos. Lo que trato de decir es... No te rindas tan fácilmente. Claro. Ellos probablemente te necesitan más de lo que crees. Podemos encontrar otra forma de detener a Velos juntos. Él es su parte razonable. ¡No! ¡No! Porque dejaron de tocar. ¡Déjalo que vaya él! Rain, no. Vete. Sabes que no soporto el público. ¡No! Le va a dar tiempo. Hola, Darius. Espero que luego lo pueda salvar. Eda, corre. Ay, pobrecita. Es, posiblemente sea el amor de su vida. No o su sé. Primer amor. O un amor. Un amor muy importante. Mm. ¡Vamos, Luz! ¡Bien! Llegó para ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero estos quiénes son? Todavía no he conquistado ninguno, pero tal vez tú sí, y podemos comparar notas.
me gustaría verte. Podríamos hacer cosas de padre e hijo, como lanzar un balón, quemar al... Dime que lo ve, dime que lo ve. Es ese, creo. Además, encontré este símbolo en la torre en la que nací. Pero Instagram. Enseñarme a leerlo. ¡Ese es! Con mi humana favorita y una vieja bruja malhumorada. ¡Ese es! Pero malhumorada o no, ella es quien me crió. Por eso voy a cambiar legalmente mi nombre a... King Clothorn. ¡Sorpresa, Eda! Estamos unidos de por vida y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¡Oh, qué bonito! Eso, lo que, lo que quería decirle. ¡Ay! ¡Va a ser mamá! ¡Dale, Iris! ¡Vuelve a ser mamá! Este ahí, capturado y viendo el Instagram. Y le sube el volumen. Todos en el chisme, villanos o héroes. Qué bonito, King, qué detalle. Se molestó al saber que estuvieron involucrados en los incidentes del ataque. Supongo que se acerca mi metrificación, ¿cierto? No, sería muy complicado encontrar un sustituto. El emperador te necesita vivo para el día de la unidad. Ay, perdón. Pero hasta entonces, buenas noches. No me digas. ¡Se acabó! Es que fue muy bonito. Yo también, después de haberle insistido tanto a Eda, me imaginaba que a lo mejor no era una noticia tan mala como la que pensaba. Ya. Y a lo mejor Luz hace algo parecido. Luz, pues no se puede cambiar los apellidos porque ya tienen los de sus papás, claro, biológicos, pero a lo mejor puede ponerse un tercer apellido que diga algo de Eda o... No se sabe, pero... Oye, pero me alegro mucho que no fuera lo que estábamos pensando de que, no sé, que me voy a ir y cosas así, ¿no? Pero de que sí la ve como su mamá. Como algo, claro. La ve como su mamá porque cuando ella lo encontró, él era un bebé. Ajá. Ella lo crió. Ajá. Ah, es muy bonito. Pero, el papá, o sea, el mensaje llegó al papá. Sí. ¿Quién nos dice que a lo mejor el papá más adelante no se va a presentar? ¿Qué tiene? A lo mejor, pero tenía cara de bueno, ¿viste sus ojitos? Sí, pero a lo mejor le dice, hey, sí estoy vivo o algo así. ¿También? Y aparece. Y ya está. No, mientras Ada no la dejen sola, estoy feliz con la decisión que tomen. Porque me parecería muy injusto que después de ella estar tantos años cuidándolos, la dejen ahí. Como sí, si no, claro. Como no. Si no hubiera importado nada. Ajá. El tiempo que ha pasado con ellos. Uh-huh. Pero bueno, yo le voy a dar este capítulo un 9. Estuvo muy bonito. Aparte 9.5. Vimos a su amor. Aparte. Entonces, los personajes. Por eso le voy a poner 9.5. Muy bien. O sea, Eda también tiene su debilidad. En el